Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de este gran programa. Hablemos de algo. Estoy feliz, la verdad, de estar acá y quiero presentarles a mi gran compañera y amiga Silvana. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Qué bueno vernos de nuevo, vernos entre comillas, ¿verdad? Pero qué bueno que estemos acá otra vez. Hola Mati, hola a todos, feliz día del trabajador, feliz día. Todos y todas. Hoy es este día en el que podemos descansar, en el que, el que puede descansa, no hay que trabajar. Si bueno, nosotros suerte. Trabajamos igual, pero podemos llamarlo, sí, podemos llamarlo trabajo. Digamos que es un trabajo y no es un trabajo al mismo tiempo, porque si se disfruta, no es trabajo. No hay una frase que dice algo así. Que dice, mirá, tipo, si te gusta también, lo que haces, no tenés que ir a trabajar. O el trabajo es salud, qué sé yo. Bueno, también, depende de qué trabajo también. Si trabajás en una curtiembre, capaz que no es mucha salud. Que no es muy saludable. Pero bueno, así que feliz día. Feliz día para todos y todas. Exactamente. Bueno, acá estamos otra vez en Radio Capital. Recuerden que nos pueden ver en YouTube. Radio Capital y Vivo TV, y también nos pueden escuchar por la página de Radio Capital, así que se ponen ahí, nos escuchan, nos ven, las dos cosas, lo que quieran. Aparte, escúchenos, hoy tenemos tremendo programón, la verdad, programón. Estoy un poco ansioso también porque vamos a presentar una banda que me gusta en el segmento de Under. Sí. La verdad que estoy muy muy contento. Yo tengo también muchas ganas de escuchar, aparte me encanta. No lo voy a decir ahora. Llegará el momento, pero bueno, tenemos el segmento Under, es sorpresa. Tenemos el cónsul. Tenemos consultorio, hoy tenemos algo más picantón porque tiene que ver con secretos. Así que si nos quieren mandar sus secretos, nos mandan a nuestro Instagram, hda.hablemosdealgo, en Instagram, nos mandan sus secretitos. Juramos que no vamos a decir nombres. No decimos absolutamente nada. Nada. Nombre. También nos pueden mandar otras cosas, nos pueden mandar también preguntas, nos pueden mandar cosas de las que hablemos, como hicimos en el programa anterior. Exactamente, cosas que les gusten, nos quieren contar lo que quieran acá. Nosotros decimos todo. Hay cosas que por ahí los podemos, depende de lo que digan. Podemos nombrarlos, o no nombramos a nadie hoy directamente. Depende. Si quieren en el mensajito, mándennos si quieren que digamos quiénes son o no. Ah, los secretos no vamos a nombrar a nadie, eso ya está clarísimo. Los secretos no, porque para algo son secretos. Claro, ¿okay? Exactamente, pero nosotros lo vamos a saber igual. Tranqui, bueno, pero nosotros somos gente que sabemos guardar. Seguro. Nos encanta guardar secretos y no nos gusta decir nada. No. Por eso estamos acá en la radio. Cuidamos la identidad. No nos gusta hablar. No sé por qué estamos en la radio. Odiamos hablar. Odio hablar. Soy recontra introvertido. No puedo. No, qué miedo. Qué miedo una cámara. Ay, qué horror. Pero bueno, hablando de que no hablamos de nosotros, ¿cómo te fue en la semana? Me fue bien en la semana, por suerte. Las restricciones, por suerte, fueron buenas. Están siendo buenas. O sea, están igual, porque yo ya pensaba, yo sentía olor a encierro otra vez. Y me asusté. Pero no. Pasa que hay muchos rumores también siempre, ¿viste? Que te falta una semana para que dice hablar el presidente y ya empiezan, no, que va a decir esto, que va a decir el otro, que ya uno se empieza a asustar y uno después se pregunta, ¿dónde sacan todo lo que dicen en la semana? Y después Repartiendo por Twitter, yo no manejo mucho Twitter, pero lo vi en otro lado, que estaban repartiendo un video que supuestamente era un audio del presidente donde decía, estos negros los voy a encerrar, no sé qué. Sí, ¿de dónde se habla, lo sacaron? Se hablan de borradores de los decretos. La verdad no sé, pero bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que esperar que el presidente anuncie y ahí. Y hay que cuidarse, porque siempre, la verdad, siempre hay que cuidarse. Hay mucha gente que no respeta. Ay, la bronca que me agarré la otra vez. Venía viajando en colectivo, tranqui, como siempre, para ir a trabajar. Una señora no tuvo la mejor idea, la brillante idea de bajarse el barbijo y estornudar. Sí, yo no sé cómo nadie la bajó del colectivo. El barbijo está para eso. Claro, pero es que nadie le dijo nada. Nada. Ni siquiera la chica que estaba sentada al lado se huyó directamente. Yo creo que haría lo mismo. Pero sí, me agarré. Yo estaba lejos. La verdad que tampoco, a las horas de la mañana no quería pelearme con nadie. Pero la verdad que sí, debería haberle dicho, señora, por favor, ten un poco de respeto por los demás. Pero igual no entiendo si lo habrá hecho de maldad o de ignorancia. No sé, o sea, pero si tenés algo que te tape la boca, es para que te tape la boca. Exactamente, o pero sea, bueno, sí. Y regaló todos sus virus ahí. Sí. Espero que
no haya pasado nada y que nadie se haya contagiado nada en el colectivo. No, esperemos que no, pero porque es peligroso para todos. Cuídense. Chicos, porfi. No porfis, se saquen el barbijo en la calle. Usen el barbijo, please. Es lo único que se les pide, usar el barbijo. No importa si te vacunaste, si no te vacunaste, si estuviste con alguien o no. Usen el barbijo, porfa. Y ahí zafamos todos. Es básicamente una de las pocas cosas que nos piden. Claro, o sea, es lo único distancia, que... Distancia, barbijo y cuidarse. Y alcohol, lavarse las manos. Bueno, todo eso que ya saben, no lo vamos a decir nosotros. No, eso, lo repetimos sabemos. De buena onda, de pedir por favor, pero ya lo obvio, saben. Obvio. Ya así lo saben. Pasó de todo igual esta semana. Argentina llegó a las 10 millones de vacunas. Genial. Horacio Kavak llegó a las 10 millones de vacunas también. Vacunó Horacio Kavak. Como... ¿Y cómo? Y es más noticia Horacio Kavak que las 10 millones, las 10 millones de vacunas. Es como que abrís cualquier medio y está Horacio Kavak ahí contando cómo vacunó. Y bueno, en caso de que haya alguno que no sepa lo que pasó con Horacio Kavak, googleelo, ¿por qué no lo vamos a contar? Nosotros tenemos noticias mejores. Tenemos un notición que es internacional. Es internacional. Este es el nivel que manejamos acá en Hablemos de Algo. Escúchame, ¿solo locales? No, acá tenemos las noticias que nos importan a todos. Y esto no lo sabían, ¿eh? No lo sabían. No, escuchen esto porque la verdad que es una que te llega al corazón. Me sentí mal yo, sí, cuando me sí. Entendí. 5 detenidos por el secuestro de los perros de Lady Gaga. Sus 2 bulldogs franceses fueron secuestrados la noche del 24 de febrero. 5 personas fueron detenidas en relación con el secuestro en febrero de los perros de Lady Gaga, en el que un empleado de la cantante herido por un disparo en una calle de Hollywood, informaron este jueves 29 de abril las autoridades. Se trata de 3 jóvenes de 18, 19 y 27 años a los que se acusa del robo de los perros y del intento de asesinato de su paseador. Se trata de un crimen descarado cometido en la vía pública que dejó a un hombre gravemente herido, señaló el fiscal para subrayar la gravedad del delito. Los otros 2 sospechosos son considerados cómplices. Entre ellos se encuentra una mujer de 50 años que devolvió los bulldogs franceses 2 días después del robo. Dijo que los encontró en la calle y se puso en contacto con los familiares de Lady Gaga, que ofrecieron una recompensa de 500 mil dólares, claro, si no era un montón, por la devolución de los animales. Es un montón. Según la policía, esta mujer tenía una relación con el 5º sospechoso, padre de uno de los 3 atacantes, y se encargó de cobrar la recompensa. Así que todas estas personas están detenidas y sospechadas. Es que sí, roban los perros y después, obviamente, hoy los encontré que justo había una recompensa. En la calle, o sea, le roban los perros a Lady Gaga, le pegan un tiro al paseador... Y me los encontré en la calle. Porque alguien le pegó un tiro al paseador. Claro. Está bien planeado igual. Sí. Que igual también seguí investigando porque es una noticia... No, obviamente. Oh, hablaste complicada. Con las fuentes vos. Escuchame. Busqué, la llamé a Lady Gaga y no me contestó. Tuviste, obviamente. Tuviste que cargar igual un poco una tarjeta más porque si no te iba a gastar todo el crédito. No, por eso. Y me contó, Lady Gaga me contó que... Pero si no te atendió. No me atendió. La amiga de Lady Gaga me contó que esta gente parecía que no era que le querían robar los perros a ella, sino que era como al voleo, porque esos perros son perros caros. Me imagino. Y carísimos. Me imagino. Pero después cuando vieron que era de Lady Gaga, dijeron, bueno, listo, genial, nos salió redondo, se lo doy a mi mamá, que mi mamá lo devuelva, y cobramos la recompensa que es más, que sacaban más de lo que iban a vender por... Y ahora entrar por vender el perro o los perros. Claro, aparte, yo creo, tenían los perros, ponía que no se los devolvían a Lady Gaga. ¿Y a quién? ¿Alguien va a comprar esos perros por lo que valía la recompensa? ¿Alguien? No, no, sacar menos. Iban a sacar muchísimo menos, por eso digo que fue un. Capaz que fue al voleo y fue un negocio redondo. O sea, $500,000. $500,000. ¿Quién pudiera ser el con 500, perro ¿qué? De Lady Gaga? ¿Qué harías con $500,000? Pero no sé, me voy de viaje. Yo creo que me pagaría voy de viaje. Por los perros de Lady Gaga. Por los perros de. Le compras los perros a Lady Gaga. Gaga.
Es más, le devuelvo los perros, me da la plata y le compro con esa plata los perros de nuevo y así se hace una cadena. Y vendiendo cadena, con sí. Lady Gaga el mismo precio. Sí, exactamente. Bueno, estás haciendo, en realidad tendrías que ponerle un cachito más cada vez. No, ¿para qué? Es Lady Gaga. Yo digo, si pagaron $500,000 por los perros, ¿qué? Esos perros deben vivir como reyes. Yo digo, ese perro, no sé, come mejor que caviar debe comer el perro. Y pero aparte deben tener psicólogos, deben tener una habitación para ellos, una para cada uno, seguro. Yo quiero ser hija de Lady Gaga. Yo quiero ser un perro de Lady Gaga. Yo quiero ser un perro de Lady Gaga. ¿Sabés qué quiero ser yo? Que siempre lo digo en todos lados. Yo quiero ser la hija de Marley. Marley, si me estás mirando, adoptame. Yo te cuido el nene. Hija de Marley, te vas, viajas a todos lados, gracias. Claro. También que de Lady Gaga a Marley hay una gran diferencia. Yo creo que el perro de Lady Gaga vive mejor que un hijo de Marley. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, yo creo, Lady Gaga, no sé. Si compras humanos, bueno, acá tenés dos. Eso no. Eso tráfico no. Eso no. No, pero yo me vendo, me alquilo. Eso puede ser. Y ahora que dijiste me alquilo, ¿sabes qué? Me das pie a una notición internacional que tengo acá. Alquilan gente. Mirá, te voy a contar. Contame. Les voy a contar. Esto pasa en Japón, ¿sí? Ok. Esto pasa en Japón. Estamos hablando de un japonés de 37 años que construyó una exitosa carrera alquilándose, pero escucha, este es el detalle más importante, alquilándose para no hacer nada. ¿Quién pudiese? Increíblemente, está inundado de solicitudes de personas que lo quieren a su lado. En solo 2 años, Yoshi Morimoto ha pasado de ser un simple hombre de mediana edad desempleado en Tokio a una pseudo celebridad con más de 270.000 seguidores en Twitter, apariciones en televisión nacional, entrevistas en revistas, incluso sus propios libros y manga en Amazon. Un ladri completo. Está bien. Lo cual es bastante sorprendente considerando que Yoshi ha construido su éxito básicamente no haciendo nada más que conocer gente al azar, escuchar sus historias o simplemente estando físicamente allí para ellos. Uh-huh. Esencialmente se alquila a extraños haciéndoles saber de antemano que no puede hacer nada más que comer, beber y holgazanear. Había tenido otros trabajos, cuenta acá que se graduó con una maestría en física en una universidad importante de Japón, la Universidad de Osaka. Consiguió trabajo como editor de libros, pero nada de eso le hacía bien. Él realmente quería no hacer nada. Y se hizo muy famoso, la verdad. Allá en Japón lo contratan para no hacer nada. No entiendo. Le pagan para no hacer nada. Necesito un trabajo así. Lady Gaga, así. Yo hablaba con Lady Gaga. Si fueses el perro de Lady Gaga, sería así. Sí, claro. Sería así. Si no te roban. No, ves, pero los perros de Lady Gaga corren peligro. Este muchacho no, te pagan por no hacer nada. O sea, es maravilloso. Sí, lo que comentaba la noticia es que sí, lo llevan para distintas ocasiones. Por ahí una persona que se siente muy sola, no tiene con quién hablar, con quién cenar, contrata a este muchacho y él va. Él dice que no habla, simplemente contesta lo que le pregunten, pero no genera una conversación. Él no hace nada. Come, pero entonces toma. No te sirve ni siquiera de psicólogo, que es como... No, de psicólogo, pero él no te contesta. Te escucha. Como el psicólogo. ¿Cómo? Que te dice, ajá. Y le pagás, como al psicólogo. ¿Y vos qué te parece? Claro. Pero no sé cuánto saldrá este chico por pagar, que te paguen por bueno, no hacer nada. Bueno, la verdad que no sé, pero salga lo que salga, le están pagando por no hacer nada. Es genial. Ese es mi sueño. Necesito un trabajo así. Es el sueño de toda mi vida. ¿Por qué no hacemos eso? Hagamos una página que se llame gentealpedo.com. Vos decís que alguien nos va a pagar a nosotros por no hacer nada. O sea, dicen, no, vos te tenés que quedar callado. Estamos acá porque nos gusta hablar, o sea... Sí, no sé, es como callado. No, pero yo ofrecería tipo charla. Para la gente que no tiene con quién hablar o que no tiene ganas, claro. O te quiere contar un secreto o no tiene ganas de pedir opinión a gente conocida, voy yo. Yo te hablo todo el día. A mí que me den de comer igual. Bueno, no, obvio. Comida, bebida y capaz que hasta te hablo gratis. No es negocio, claro. ¿Cuál sería el caché? ¿Cuánto cobraría Silvana? Si dicen, vení, te contrato para no hacer nada. Bueno, yo cobro y no sé, me da cosa. Yo como que... Dos platos de ravioles y un vino. Claro, un vinito blanco, una pizza y una birra también. Y la plata para la sube, ponele, o un Uber. Claro, no, la sube en un Uber.
Un Uber. Nah, tampoco, ya que vamos, lo hacemos bien. Nah, tampoco limusín, pero un Uber. Un Uber está bien. Es tu cachet. Pero por supuesto. ¿Cuánto cobra Mati? ¿Cuánto nos paga Uber por decir Uber? Un auto. Saquemos después, Uber. Después nos vamos. Te pedís de acá, un auto. En Uber, acaso. No, en Cabify, en habría. Si quieren, chicos, estamos recuerden metiendo que en un quilombo. Esto es publicidad, puede ser un montón. Lo estamos metiendo en un quilombo. Vayamos al Japón. Terminemos lo del japonés. Volvamos a lo del en japonés. En un remis. Ahí está, que sin nombre. Mati, ¿cuánto cobra Mati? No, tiene que ser en dólares. ¿Tan caro sos? $2. Es caro igual. $2 es un montón. Pero bueno, lo guardás abajo del colchón. Pero mi compañía es así, acá. Ah, cotizás en verdes. Pero por supuesto. Pero al blue o al oficial. No, al blue. Sos caro, Mati. Estamos en Argentina. Lo lamento, mi compañía es muy, muy cara. Tu compañía lo vale. Lo vale, mi completamente. Más sobre todo si no tengo que hablar y como. Bueno, yo como muy bien. ¿Qué? Bueno, acá hay que ver. Yo me alimento muy bien, es buenísimo. O sea, hay que ver. Preparan comida y yo, qué bueno. Yo bebo bastante. Bueno, entonces no sé si podemos cobrar caro, no somos muy baratos, estamos ya darnos de comer y de tomar es como... Claro. Se va un poquito el presupuesto. Pero somos una linda compañía, ya se empezaban a vender, somos buena compañía, si tienen $2, acá hasta podemos hacer precio. Sí, se puede negociar, todo claro, se puede negociar. Compartimos el auto, el resto. Es más, hay descuento por ir los dos juntos. Claro, así que piénsenlo, si necesitan gente que no haga nada, acá, estamos presentes. Firmes. ¿Eh? Firme como rulo estatua. Así que el japonés este la revive. Divino el japonés. Divino el japonés. La revive el japonés. Bueno, como comentábamos, tenemos cónsul. Sí, hoy tenemos cónsul. Secreto, así que comentanos. Please. Si tienen algo, ya les dije, pero se los vuelvo a repetir porque el público se renueva. Siempre, diría Mirta Legrand. Si tienen algún secreto, tienen alguna duda, tienen algo de lo que quieran que hablemos, ya mucha gente nos estuvo mandando, nos escriben a nuestro Instagram hda.hablemosdealgo y los vamos a leer y los vamos a tratar de ayudar y solucionar todos sus problemitas. Es el segmento estrella. Sí, que nos encanta, que vivimos para esto. Sí, yo cuando dije hay que hacer un programa era para esto. Solo para esto. El resto no es relleno. Claro, no me interesa. No, mentira. Es todo mentira, también. Amamos la música, sí. Así que vamos a ir con un temita. Un temita de Nahual, gran banda. Excelente. Y un temón, felicidad. Perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. Es casi invisible.
temón, temón, temardo, dirían los niños. Temardium. Sí, ya me siento como una señora grande haciendo estas cosas, pero... No, no puedo decir esas cosas, temardium, no me la container. No, eso, no, ¿sabes qué? No, no me siento identificada. Lo voy a empezar a usar. No, queda mal, sos un señor grande, no lo hagan en sus casas. ¿Qué temardium? Si no tiene, no, a ver, no me la contiene. ¿Cuál era la? Hay un montón, el otro día estaba haciendo como un recuento de cosas que si no, hay cosas que tenés más de 30, no las podés decir, quedás mal. Pareces el señor Burns cuando se fue a la escuela, que se puso la gorrita. Claro. Eso lo sabemos, no, los Simpsons lo saben de memoria. No, los Simpsons ya podemos hacer un programa de los Simpsons. ¿Por qué hacer un programa de los Simpsons? Sí, vamos, ya podríamos hacer un segmento Simpsons. No vamos a hacer un segmento Simpsons. No sé de qué va a tratar, pero lo tenemos que y hacer. Y de los Simpsons. Pero que sí, obvio. Pero que tiene que tener algún sentido. Bueno. Temazo, nada. Temazo, la verdad, me encanta Nahual. Es un temazo. Así es. Bueno, seguimos en vivo en este programa del primero de mayo, siendo las 18 horas 24 minutos. Vamos a dar el informe del clima. ¿Cómo es la temperatura, Mati? No tengo ni idea qué temperatura hay, pero está lindo afuera. ¿El viento? No sopla. ¿El cielo? Arriba. ¿Precipitaciones? Todavía no sé lo que es eso. La lluvia. No llueve, qué sé yo. No llueve y esperemos que no llueva tampoco. Y debe haber algún número de hectopascal y que tampoco sé lo que es. No, tampoco sé qué es, así que por eso no te lo pregunto. No sé si será la presión, no sé, la verdad. No, bueno, no sé, así que... Ya les dije la semana pasada que 18 años estudié esto. Sí, o sea, es especialista en el clima. Sí, yo se lo pregunto a él porque él sabe. Y sí, siempre y hay que hablar, siempre hay que hablar con el que sabe. Sí, los sí, huesos sí. También saben, chicos, los cuando huesos. Te duele el hueso porque va a llover. Pero pará, porque estamos quedando más viejos. No, porque me contaron, me contó mi mamá. Mi mamá me contó. Que le mandamos un saludo. Cierto, a mamá, a papá, a todos los que me conocen, a todos le mandamos. A mi mamá también, que está mirando. Con Anita está, me dijeron. Anita. Así que le beso grande Anita. Para Anita. Genia, Anita. Bueno, también, obviamente, de los de siempre, Jime, a Yora, a Agus. A Rodri. A Rodri. A Rodri, tenemos a Rodri también del otro lado que siempre nos ve. Un beso grande. Y también acá las chicas que me escriben siempre, Maru, Ro, Flor, a esas chicas, mando muchas gracias, siempre nos ven. Beso grande a Charlie, a Pame, que también nos están, creo. Que dijeron que no se iban a estar escuchando. Beso dijeron. Para ellos, porque si no lo ven hoy, lo ven otro día, no importa. No beso importa, para ellos. Beso con delay. Y como siempre, como siempre tenemos saludos especiales que se los quiero mandar. Un saludo a Marcelo, que no es el mismo de la otra vez. Ah, no es el mismo. A este Marcelo. Sí lo conoces. Ah, genial. A Roberto, sí. A Pablo y a todos los chicos del video y de la foto. También. De la casa de video y de foto. De fotos. Sí. Ah, el de la foto. Sí, el es verdad. Ay, un beso hola, grande para chicos. Ellos. La verdad que los aprecio mucho. Sí, sí. Buena gente, buena gente. Uf, buenísimo. Y bueno, y saludos a todos los que nos están perdón mirando. Perdón si nos olvidamos. Perdón si nos olvidamos de alguien. Pero beso a todos. Sí. Y a gracias. Todos, todas y todes. Por estar ahí del otro lado, bancándonos sábado a sábado en este proyecto de programa que estamos tratando de hacer. Programardium. Bueno, y seguimos con esas cosas que no hay que decir. Ah, el de Cepicachu. Cepicachu, y esas cosas. Tampoco hay que decirlo. Y tampoco. Yo, hay grupos que no saben la edad que tengo y yo lo digo. Sí, pero tenés que ser muy anónimo para esas cosas, digo yo. Por ahí, viste, no te preguntan, estás metido en un grupo donde son todos jóvenes. Estoy en uno donde son todos muy jóvenes y por ahí me hago el péndex. Sí, pero no, yo creo que eso lo tendríamos que ponerle en consulta a consultorio. Yo lo mandaría al consultorio. Yo te mandaría, tengo 36 años, puedo decir Cepicardium, puedo decir, no sé, yo lo mandaría al consultorio. Díganos, mándennos un mensajito a ver si está bien que a los, no importa la edad, podamos decir. Más de 30. Más de 30. No es nuestro caso, pero más de 30. No, nosotros tenemos 25. Pero este es nuestro consultorio claro. Hacia ustedes que nos pueden decir más de 30. ¿Puedo sí. decir o no puedo decir? ¿Se puede? A no ver, me la container. Díganos. A mí me gusta decir no me la container. Sí, o cuando bueno, tomás mate, no decís me voy a tomar unos matienzos. Pero eso es de antes. Y eso uno, sí se puede decir. Pero todo lo que empiece padre. Con mat lo podés decir. Unos matienzos, unos. Matiolis. Unos Leo Matiolis, unos Mateo Materazzi.
Sí, no, pero no sé, es como me suena de ¿Querés más antes. modernos? Matthew McConaughey. Pero Unos Matthew Perry. es como antes cuando decías que Holanda, que ¿Cómo andá, no, mío? que, ¿cómo andaba? Eso es viejo, o sea, que ahora digan algunas cosas así, capaz, o es muy viejo o es muy nuevo, creo que O no podemos traerlo de entramos. vuelta. Podemos traerlo de nuevo, Así no nos quizás, sentimos tan mal. pero nuevo, como mejorado, en su versión Podemos, mejorada. para no sentirnos tan mal, podemos traerlo de vuelta. Bueno, ahí Y que queden tienen. mal los niños de ahora, que queden mal ellos con su Temardium y su container. Sí, igual siempre hay como unas cosas Parecemos esos de. viejos que empiezan a decir lo de antes era mejor, pero. No, no, no digo que lo de antes sea mejor. Yo también usaba cosas cuando era chica. Yo me acuerdo que en vez de decir qué tonto que sos, decíamos qué postre. No sé por qué. Decíamos que postre. Y a veces vas creando también el Pero yo lenguaje. quiero preguntarme algo. Tenemos la misma edad y Sí. yo nunca dije qué postre. Bueno, porque estabas en otro barrio. En mi barrio se decía que postre. Sos un postre. Porque ibas último siempre. Pero, bueno. Postre. Y escúchame, ¿y jamón y queso? Jamón y queso. Jamón y Yo queso. tengo otras anécdotas con jamón y queso igual. ¿Qué anécdotas de jamón y Nada, queso? cosa. No da contarlas así porque la gente no sabe, ¿viste? Pero ¿Podés contar? jamón y queso por ahí vos te das cuenta, no sé, mandando un mensaje a alguna persona Sí. y vos sabías que no te estaba dando bolilla, te estaba completamente ignorando lo que decías. Claro. Claro, entonces vos, no, te cuento que tal cosa, bueno, y jamón y queso. Y te seguía la charla porque la verdad que no te estaba ni prestando atención. Así que inténtenlo. Si creen que alguien que les está escribiendo por WhatsApp no le está dando bolilla, ponen jamón y queso. Si no le preguntan qué estás poniendo y siguen hablando, es porque no les están dando Claro, bola. cosa que me pasó a mí que no me dieron Por bola. Puse eso. jamón y queso, podría haber escrito cualquier otra Cualquier cosa. cosa, pues, terremoto, por eso, lo que sea. Pero le pones alguna frase y listo. Después damos consejo. Hoy tenemos todo, ¿eh? No, sí, Consejo, consultorio, hablando de todo. consejo, vamos a este segmento hermoso que tenemos. Me agrada. Creo que es mi parte favorita del Y hoy programa. tenemos preguntas y secretitos. Preguntas Tenemos secretos. Oh my God. de todo. Yo voy a empezar con un secretito. Acá me apareció uno. Lo voy a leer. Veremos, Me apareció un veremos. secreto. Acá nos cuentan, dice, siento placer cuando reviento granos, piojos y garrapatas. Sí, bueno, a ver, ¿a quién no le gusta sacar un puntito negro? No. No, no, no. No, no, ¿No si viste es. nunca en YouTube los videos de la china esa que saca los puntos negros y aprieta los granos? Es muy satisfactorio. Es No, muy no, no, satisfactorio. pero es adictivo. A mí me pasa eso. Una vez vi en Instagram un video que era como que la persona tenía, pero tenía tipo una pelota acá atrás. Y fue al doctor y el doctor con el bisturí le Ay, abrió que le saca. Sí, es un y poco empezó a gráfico. salir un. Pus. Sí, pero ya que digas pus me da como asco. Pero es pus. Empezó a salir y salía un montón y no dejaba de salir. Y yo era como, mirá, decía, qué asco, pero no podía parar. Y salía y había sangre también, ¿no? Bueno, Todo pero el después vos lo ves al tipo que sale tiempo. todo vendado así y No, dice, y para. la verdad que estoy muy contento que no tengo más esta pelota de fútbol en la nuca. No, sí, yo supongo que debes estar contento que no tenés ese coso ahí, pero qué asquete. A ver, si es un grano propio, te banco, pero hay gente que le encanta sacarle granos a los Pero demás. si hay mucha confianza, digo, está bien. No. Sí. ¿A vos te gusta sacar granos? Sí, a mí me gusta. No sé si lo disfruto al nivel de me da placer, pero ¿por qué no? Porque es un asco, porque sale pus de ahí. Te la limpiaste, una servilletita, un cotonete, otra marca, tiré un hisopo. Un hisopo, claro, lo haces Estamos tipo tirando marca como loco, como empiecen a pagarme. un servicio a la comunidad, Claro. quizás. Bueno, sí, así sí, qué sé yo, igual no, no es lo mío. Capaz el piojo, porque cuando tenés pibes no te queda otra, ¿viste? Pero. Bueno, pero O garrapata si eso tenés ya un es un. Es perro. claro, por ahí es un poco distinto. Igual el tema de que el piojo no sale nada. La Sí. garrapata sí da gusto. Hay que ver cómo. No tengo animales, pero tampoco sé si me encantaría. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué puedo hacer hoy? No, Para, me voy a pero. matar una Sacás garrapata. la garrapata y martillo. ¿Sabes? Como O sea, con ganas, una sí, obvio. garrapata potente. Bueno, Pasemos pasemos a a otra una menos preguntita. controversia. Tenemos una preguntita, dice, ¿me dan consejos para que una pareja te deje? Es para un amigo, dice.
Que una pareja te deje. Que una pareja te deje. No sé, no la llames más. Sí, a ver. No, ya, no, pero no, las que se me ocurren son mucho, es un montón. No, yo creo que. No tengo, la verdad que no tengo idea. Me agarró acá, Bueno, lo que pasa es que todo lo que podemos llegar a aconsejar seguramente no es ético. Como hacer algo con el mejor desaparece amigo. De su vida. Claro. En algún momento. Bloquea a la persona. Bloquea. No sé si es Lola. Bloqueale. Lo pones. Bloquea Lola. Bloquea lo o lo que sea. De todos lados. Y andate de viaje. O desaparece. No sé. Cerrá las ventanas. Encerrate en tu casa. Agarra psicótica. No lo atiendas. Escóndete abajo de la mesa. No, es chiste, chicos. No lo estoy diciendo la verdad. Pero hacelo. Vamos. Pero desaparece. No, claro. Me parece que desaparecer es lo más sano. Pues después todo lo más que puedas hacer, no sé, mentirle o lo que sea, es cruel para la otra persona. Directamente. Frizala. Sí, frizala. Frizala. O frizala, lo que sea. Tenemos otro que dice, no sé cómo contarle a mi mamá que soy atea. ¿Consejos? Yo tengo uno. ¿Cómo? Que podría funcionar. Te acercás, decís, ma, ¿viste Dios? Sí. Bueno, yo no. Claro. Funciona. Pero te voy a decir, no lo ves, hija mía. Ni tampoco lo siento. En tu corazón. No, no está. Yo sé que no está. ¿No está? No está. No está. No. No, creo que no está. En sí. Mucha gente. Y no ahora está. Porque estamos tirando así medio chiste la posta y demás, soy atea. Sí, pero ¿por qué tendrías que decirle a mamá que sos atea? Es como, no sé si es necesario. Los padres son grandes. Yo voy a confesar que yo tampoco soy religiosa. Mi mamá es ultra religiosa. ¿Y qué le voy a decir? Mamá, no creo en lo que vos crees. No me interesa, ya está. Es como, bueno, está bien, madre, te respeto. Sí, pero ¿no? Quizá hay, por ahí hay personas que son recontra religiosas y que pretenden también que los hijos sigan por ese camino. Y entonces, por ahí es difícil. Claro, si estás en el. O sea, si te empujan a que sigas por ese camino, quizás sí. Si no es como algo que podés. En una cena familiar podés compartir, escuchar que tu mamá habla de religión y vos quedarte callada y si te dice. Sí, o no decís. Bueno, no, sí, también. No, también no, sé, no tengo mami, nada para decir. Claro. No sé, ¿vos le dijiste a tu mamá? Sí, mi mamá sabe muy bien cómo yo pienso. Contarle a tu mamá. Ya le conté, ya sabe. Ah, bueno, está bien, contarle. Ya le conté. Creo que mi mamá no sabe, pero se dio cuenta, porque siempre le digo, sí, claro. No, mamá, chico. Mamá sabe cómo pienso yo y todo. Yo siempre con respeto todo, siempre con respeto. Está muy bien. Pero bueno, lo ideal sería más, la verdad que, mira, no. Claro, no comparto. Obviamente siempre es con respeto. Creas o no creas, es tu decisión. Bueno, a ver, acá nos cuentan. ¿Y cómo vamos? ¿Venimos bien? Sí. Más o menos. De time. De una bueno, más. Vamos con una más. Igual la semana que viene otra, hay más. Así que manden que todo esto se va a decir. Situación prepandemia. Estación de tren con la interminable, la estación para cargar la sube porque las máquinas están rotas. Tenés que llegar a tu labor a tiempo porque tenés una reunión a primera hora. Pasa un tren, un número de gente se cuela, pasa un segundo, lo mismo. Uh-huh. Vos intentás seguir siendo honesto, pero el tiempo pasa y la cola se mueve muy lenta. Uh-huh. Llega el tercer tren y ya recaliente porque hace media hora que estás ahí, decidís que vas a pasar. Porque decenas de personas ya pasaron y la que cuida que no pasen se te pone adelante, dice. ¿Cómo actuás? Acá me dice que nos va a contar la semana que viene cómo actuó. Ah, claro. Pero ¿cómo ahora actuaría? Quiero el final de la historia. Nos va suspenso. Si quieren el final de la historia, la semana que viene. Bueno, no se pierdan la semana que viene. Tenemos la resolución de la historia de este muchacho, ¿verdad? Yo me peleo automáticamente. No sé si tomo el tren o no, pero estoy media hora discutiendo. Total, ya llego tarde. Ya fue. Sí, a mí el tema de que se me colen... ¡Ah! Te colás y te juro que me convierto en otra persona. ¿Sabes que yo tengo un amigo que se le colaron en el subte y se enojó mucho? Él puso su sube. Sí. Y sí. Se le metieron. Que conozco esa historia. Y se enojó muchísimo, estaba muy enojado, no lo voy a nombrar. Sí.
Pero sabemos, pero los que estaban. Y vos sabés de quién estoy hablando también. Vos sabés, chiquito de ojitos claros. Y está bien, te digo. Sí, no, pero tiene razón. Tiene razón en enojarse. Vos pones tu cosa y se te pasa el chabón. Yo me hubiese enojado. Yo, a mí se me enoja la. Cuando se me cola alguien, es como que me da, pero que me da mucha ira, porque es la falta, es una falta de respeto. Es una costa. Falta de respeto. Es como, dale. Y entonces yo empiezo, pero yo actúo en palabra. Empiezo a gritar como, no como una loca, tipo, ¡ah! Pero empiezo a decir, bueno, dale, sí, dale, colate. Ahora que ya terminaste, bueno, dale, seguí comprando, seguí, y vos seguí atendiéndola, que se cola, así, hasta que se va. No sí. pasa nada, porque no, se me coló igual, pero yo voy. Yo me peleo y es en vano, la verdad. Me pelearía así, pero sabes que no vas a conseguir nada. Y te da mucha bronca, pues decir, mirá, están todos. No, o sea, el tren ya lo perdiste. Ya la está. Que, entonces, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Peleate, desahogate. Desahogarte, claro, a eso es a lo que voy. No a pelearte con la gente, ni con la persona que esté, ni con nada, pero desahogar tu enojo sí, de no, alguna manera. No hay que recurrir a la violencia. Nunca. Pero bueno, jamás. Vamos a ver. Que nos cuenta la semana que no viene. No se pega. Vamos a ver lo que nos cuenta la semana que viene y a ver qué solución tiene esta historia. Yo quiero tan saber. Fascinante. Este yo quiero chico, saber. Quiero que sea ya sábado. No, yo le voy a mandar un mensaje y me la cuente antes, no voy a esperar. Ay, no vale. Bueno, me la cuente a mí. ¿La puedo hacemos poner una en video, YouTube? Hacemos una videollamada y nos la cuente y después lo subimos. Ahí está. Pero capaz no. No, la gente que nos mire el sábado que viene. Nosotros por ahí nos enteramos. Es suspenso, antes. Es como una novela. El cuento de las mil y una noches. Nos quedaron varias, pero las vamos a dejar. Las vamos a seguir, a los que mandaron, las vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo, en el próximo consultorio, hablando. Vamos a ver si... Sigan mandando. Vamos a eliminar todas las secciones para solo esto. Sí, sacame todo, cerrame la 10. Pero la verdad que sí, quiero saber, en serio, quiero saber qué pasó. Yo también, no, pero realmente me quedé con la duda. Aparte te metió tipo todo el... Sí, y no me la cerró. El ambiente, ¿entendés? Y no me la cerró. No, estuvo bien, te mantiene interesado. Sí, pero no me voy a aguantar, le voy a preguntar. Está muy bien. Ahora se viene algo que... También me copa mucho. Sí. Yo estaba esperando este momento. Yo también. ¿Está? Yo creo que este es el momento para relajar, para ver cosas nuevas. Y para disfrutar de buena música siempre. Siempre buena. Así que vamos a presentar a las chicas de Zapadie. Un aplauso para ellas. Vamos a contar un poquito de ellas. Zapadie es una banda de rock pop originaria de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se formó en el 2017. Actualmente está integrada por Delfina Sinatra en bajo y voz, Estefanía Atanasios de Angelo, guitarra y voz, y Camila Paladino Cami. La Cami. Luego de un exitoso recorrido tocando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando giras en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y San Luis, participando en festivales como Expo Vivero, Cromañón Nos Pasó a Todos, Fiesta Yegua, Tijuana Rock Festival. Wow. En el 2019 lanzaron el primer disco de estudio de la banda llamado Zona Sinuosa. Vayan a Spotify a escucharlo porque está tremendo. Grabado y masterizado en El Sótano Records, en la ciudad de Buenos Aires. En octubre de 2020 lanzaron el nuevo disco Zona Sinuosa en vivo, que lo realizaron vía streaming. La verdad que buena trayectoria. Así que bueno, vamos a escucharlas, vamos a escuchar un temazo que me encanta, de las chicas de Zapadie, Domingo. Fuimos ráfaga en el tiempo y otro viento que pasó nos fueron deteriorando y deconstruyendo. Y
sé. Temas de nuestro disco. Bueno, la verdad, temón. ¿Temón? Sí, a mí me, igual a mí me gusta. Yo es medio imparcial, no soy muy objetivo. A mí me gusta. Entonces, contame vos qué te pareció. A mí me gustó. Yo no las había escuchado. Las chicas suenan muy bien. Me parece piola. Che, hay que ir a escucharlos, a escucharlas. Sí, sí, vayan a Spotify. Están los dos discos. Muy buenos. Muy buenos, sí. La verdad. Muy buenos temas. Chicas, toquemos juntos. Sí, ay, cuando termine todo esto, por favor. Sí, necesito. Sí, tenemos que salir a tocar juntos. Juntos, juntas, juntes. Sí, todos juntos y juntas y etcétera. Hay que hacer, necesito. Aparte voy a querer tocar una vez por semana, yo sí, cuando se vuelva a los escenarios, porque no aguanto más. No, es necesario. Estoy desesperado, pero bueno, las felicitaciones, temón. Muy bueno. Vamos a seguir igual en otros programas pasando la música de las chicas. Podríamos invitarlas a las chicas también. Sí, ya comprometí. Genial. En algún momento van a estar acá. Públicamente comprometidas. Pueden venir o puede ser por Zoom, vemos. Claro, según cómo esté la situación. Si quieren venir, obviamente, mucho mejor. Pero bueno, la verdad que vayan a seguirlas a Spotify, a Instagram, todas las redes Zapadie, síganlas y escuchen, están muy buenos temas. Muy bueno, banquemos a Lander. Y hablando de shows, estamos hablando de shows, ¿no? Porque tiré, sí, hablemos de shows. De música, hablando de música. Y hablando de comer. Y hablando de todo un poco. Ah, y antes de que empecemos con esto, le quiero mandar un saludo especial y particular. Para Ari, que me dijo que nos estaba escuchando. Un saludo enorme. Gracias, Ari. Gracias por estar ahí. Nos escucha mientras toca la guitarra. Así que metele la guitarra, Ari, pero también. Que toque bajito, si no, no se escucha. Claro, no toca bajito, toca pero bajito. Si no se escucha, no te lo puedes perder este programa. Pero no, bueno, después podemos comprometer a Ari, que ahora que le está dando la guitarra, que también, cuando toquemos con Zapadie, viene. Y participa en un tema. Sí, obvio, yo ya sé cómo cantás. Comprometido. ¿Escuchaste? Ya sé cómo cantás, así que te vamos a invitar. Lo conoce. Lo conozco. ¿Lo conocemos? Todos lo conocemos. Ajá. Pero, ok. Mandanos un secreto también. Ah, eso. Pero otro día, porque si lo digo ahora es como que saben que estamos hablando Ariel de vos. Ariel dijo. Mirá, justo me llegó un secreto. ¿Quién será? De Ariel. No. Hablando de shows. Ah, volvamos a los shows. Los shows de los shows. La agenda. Los no shows. La agenda que ya dijimos que por ahora va a ser no agenda. La agenda en vez de lo que podés hacer, de lo que te perdiste. Vamos a hablar un poco de lo que nos perdimos, de lo que se perdieron y de lo que seguramente se van a perder y esperemos que no. O por ahí sí, por ahí se da esto, ¿eh? No sé, veremos. Mira, yo vamos a contar un poquito, vamos a hablar de una banda importantísima. Estamos hablando de Metallica. Que la verdad no sé, era una gira, no sé para cuándo la tenía. Creo que para finales de 2020 ellos iban a iniciar una gira mundial, ajá, pero la postergaron para finales de 2021. Bueno, hay esperanzas. Hay esperanzas. Ojalá que se dé, no sé si está confirmada, no figura que está confirmada. En los planes está que la quieren realizar y ojalá que estemos para que vengan. Ojalá, ¿no? Que vengan. Yo creo que iría.
Yo te, a mí me encantaría. Es como una banda. Bueno, lo podemos hablar acá. Después convencemos a otra gente. Da, pero, obvio. Es, sí, es una tremenda banda. Bueno, yo la semana pasada estaba en una remera de Metallica, o sea. Claro, claro. Es como que, claro, te gusta me Metallica. Me gusta Metallica. No, a mí no es que digo wow, pero es como que es una banda que me gustaría ir a ver. Como que tiene mucha historia, mucho power. Quizá hay que pensar que son bandas que no vienen casi. Entonces digo, claro, sí, aprovechar ese momento. Una banda tan histórica. Creo sí, que no, no te olvidás más en la vida. No, no te lo puedes perder. No, yo aparte de creo que no te olvidás. Sí, sí, lógico. Las mil cosas. Yo tuve la suerte de ir a ver al Indio Solar y por eso te digo, esos recitales multitudinarios son cosas no lloro, por favor. Voy a llorar. ya se despidió. Bueno, no importa, no quiero llorar ahora. No. Pero digo, esos recitales multitudinarios sí, no te los borrás más de la memoria. Entonces sí, vale la pena. Es lindo y no tan lindo cuando te apretujan todo, pero sí, yo ya lindo. Estoy para la platea. Claro, yo ya es la edad. Esta edad. Es la edad. Tenemos 25, pero... 25, claro, hace 11 años que tengo 25. 25 años, que exacto. Pero bueno, es así, la edad. No cumplo años, yo nací el 29 de febrero. Claro, cada cuatro, claro. Tenés como, no sé, 10 ahora. Años. Claro. Soy joven. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué más? Próxima, Maroon 5 postergó su fecha para el 8 de abril de 2022. Si te gusta Maroon 5, vas a tener que esperar un montón. Cómprate un banquito, armate de paciencia, porque hasta 2022 no hay Maroon 5. Ojo, que también me gusta. No los tengo tan escuchados. Me gusta, o sea, yo escuché los temas comerciales, más que nada, no es que digo escucho Maroon 5 en mi casa, pero me gusta mucho la onda del muchacho que canta, que no me acuerdo el nombre. Sí. Adam, algo no así. Tengo idea. No, bueno, ese. El que, cantante de Maroon 5. Gusta, el que me gusta mucho la cómo es y el color de voz que tiene. Es como que es distinto. Me copa. Bueno. Pero lo voy a escuchar porque no sé de qué estás hablando. Vos escuchás Maroon 5, yo escucho Zapadie que me recopó, así que bien. Sí, obvio, estás obligada. Obvio. Estás obligada. ¿Qué más hay? Bueno, Billie Eilish. Oh my gosh. Sí, canceló su gira mundial. No. A ella sí me gusta, a mí me gusta Billie Eilish. No sé si voy tanto a los temas. Es de esos artistas que las banco y no escucho tanto, ¿viste? Sí. O sea, le habré escuchado tres temas y adoro cómo canta y adoro su trabajo, pero no lo es para escuchar un ratito. Es como... Está bueno porque es como la antiprincesa, digamos. Claro, es sí, una algo así, pero así. Tremendo talento, súper talentosa. No me... ¡Wow! Te estás acordando todo lo que tenés que escuchar, ¿no? Yo escuché Billie Eilish porque mi sobrina ama. O sea, mi sobrina... Bueno, entonces te acabamos. Si lo estás mirando, no te quiero ofender. Pero no me copa mucho Billie Eilish. Pero igual le estamos arruinando la vida con esta noticia. Igual ya sabía, me imagino. Sí, igual no. Igual seguramente si vuelve a la gira la voy a tener que llevar yo. Así que, Pipi, yo te llevo, no te preocupes. Pero el tema es que no me llega. Te va a llevar, Pipi, te va a llevar. La voy a llevar. Salud. Pero la voy a llevar y no esperes que me sepa un tema, porque no es mi estilo. Se va a saber todos los temas. Pero bueno. Los va a cantar llorando. Con mucha, así, llorando, pues todo. Va a cantar llorando. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos a The Driver Era. Yo, perdón, me sonrío. No voy a hacer de cuenta que sé lo que es. No, yo tampoco. Ya está, Mati. Digamos o que sea, teníamos que poner algo. Teníamos que decirlo porque capaz a alguien le gusta. O sea, debe haber mucha gente que lo sigue. De seguro, seguro. Si saben, manden mensaje y cuéntenos. Perdón, igual. Teníamos que rellenar el segmento. The Driver Era postergó su fecha al 24 de junio de 2021. Pero junio. Complicado junio. Yo no Así sé. Así que The Driver Era, si nos estás mirando. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque quizás. O sea, si nos está viendo Marley. Pero escúchame, nos mira Nómades Nocturnos. Es un montón. Aguante Nómades. Zapadie nos está mirando. Seguramente. Y si no lo va a mirar, no importa, claro. Pero nos mira Zapadie. ¿Por qué no nos.? Pero no sabemos ni qué es. Igual no sé qué es un espectáculo de su música. ¿Qué? No sé. ¿Por qué ponemos estas cosas si no sabemos? No sé. Estuvimos re flojos, ¿no? The Driver Era. Algo que la rompe. Buenísimo. Pero postergó para junio. Están va a estar medio complicado, medio pero bueno, jugados. veremos qué sucede con The Driver Era. Sí.
Qué triste lo que acaba de pasar. Sí. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Que nos tenemos que ir. La verdad que estoy muy triste. Pero bueno. Pero volvemos. Volveremos con muchas cosas, como todos los sábados. Volveremos con el desenlace de la historia del muchacho de que se le colaron en el tren. Sí, importantísimo. Y volvemos recargados con más secretos, con más cosas. Escríbanos, ¿ok? Cuéntenos su secreto, lo que quieran, lo vamos a estar diciendo. Sean libres. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Será hasta el sábado que viene a las 18 horas. Hablemos de algo, los dejamos con buena música. Adiós.